La Escuela Mexicana de Arte Down presenta una muestra colectiva de pintura gráfica en varias capitales europeas. El principal objetivo de esta exhibición artística es generar una nueva conciencia sobre las personas que padecen el síndrome de Down y demostrar que tienen las capacidades para generar arte. Son varios los propósitos y son muy interesantes. Uno de ellos es la integración de los muchachos, de los jóvenes adultos con síndrome de Down a la sociedad. Lo integras al trabajo, es una manera en que ellos se explayan, que ellos demuestran todos sus sentimientos. Es una maravilla. Esta institución promueve el desarrollo integral de sus alumnos, haciendo especial énfasis en sus habilidades artísticas. Este es el taller de artes que pinta. Este es el boceto. Sí. ¿Tú lo dibujaste? Lo haces con lápiz. Ajá. Y luego lo pasas en un cuadro. Cuéntanos, ¿en qué taller estás? Estoy en el taller de grabado y tinografía. Yo tengo una idea. Me saqué mi cabeza y he hecho ideas de un pasaje, animales, de todo. Los talleres que ofrece la Escuela Mexicana de Arte Down han permitido a sus alumnos transformar sus carencias lingüísticas en formas y colores a través de distintos materiales y técnicas de producción plástica. Con sus pinceles y lienzos, estos artistas logran plasmar sus sentimientos y emociones, reafirmar su identidad y elevar su autoestima. Pues alegre, contento y feliz. Porque yo siento orgullosa de mí. Me gusta pintar y también hacer grabados. Actualmente, la Escuela Mexicana de Arte Down posee más de 200 obras plásticas de gran valor que cuentan con el reconocimiento de importantes artistas nacionales y extranjeros. Se están presentando en Europa, se ha presentado en Suiza, se van a ir a tener una exposición itinerante por Europa, en Francia, en Rusia, en Alemania, en Dinamarca, en Polonia. Aquí en México también, continuamente tenemos exposiciones en foros muy importantes. Hemos estado en los Estados Unidos, en Canadá, y realmente ha llamado la atención porque es una obra muy profesional y muy profunda. Lo que estamos viendo es tan solo una muestra de las obras que hacen aquí en la Escuela Mexicana de Arte Down. Informó para NCI, Tania Chaides.